De hoy, como cada jueves, tenemos a la doctora Andrea Manjarres directamente desde Colombia. Así es que vamos a recibir a la doctora Manjarres. Reconocimiento a las madres es el tema que ella trae en el día de hoy. Buenos días, Andrea. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Con días bastante lluviosos por aquí en Colombia. Mucho calor, pero muchas lluvias también bastante fuertes. Allá en Colombia. Bueno, allá donde sí. Tú estás. Ok. Aquí ha estado lloviendo también. Tenemos una vaguada en altura. Tenemos varias provincias en alerta verde y hasta roja. Verde, amarilla y roja. Producto de los deslaves, producto de las inundaciones que se han venido produciendo. Bueno, hay una situación. Pero bueno, ahí se acerca el Día de las Madres, que es el próximo domingo. Y tú tienes un tema precisamente sobre ese aspecto. Adelante. Buenos días, Andrea. Buenos días. El jueves pasado se inició un tema de reflexión respecto a las madres. Hoy vamos a hacer un reconocimiento a ellas y vamos a hablar de cuáles son los regalos ideales. Este tema me gusta. ¿Cuáles son esos temas ideales para las madres? Lo primero es reflexionemos por qué es importante el Día de las Madres. República Dominicana es uno de los países que tristemente lidera la lista en América Latina de madres solteras, madres cabeza de familia. Casi la mitad, el 44.7% de las madres dominicanas somos madres solteras, incluyendo a esta servidora. Entonces, tenemos un alto índice de responsabilidad paterna, ¿sí? En un contexto así, todavía hay que agradecer mucho más, enaltecer, visibilizar la labor que las madres están haciendo. Porque muchas veces, como ya vimos en la mitad casi de los casos, lo tienen que hacer sin el apoyo de un padre para esos niños. Segundo, otra cosa bastante importante e interesante para nosotros poder analizar, y es que en República Dominicana es un país muy lindo, que hay una característica que a mí me encanta y que he aprendido de esta hermosa cultura caribeña, y es este concepto de la madre de crianza, del hijo de crianza, el entender que la familia, desde luego, inicia con un lazo sanguíneo, pero muchas veces es igual de fuerte o más fuerte un lazo de corazón. Y aquí hay muchas mujeres que han decidido ser madres de alguien que lo necesita en un momento, bien sea porque es de la familia, un sobrino, primo, nieto, hermano, ¿sí? O incluso personas que no tienen ningún lazo sanguíneo, aquel vecinito que se quedó huérfano, que sus padres no le podían prestar atención y está allí. Entonces, hay que celebrar tanto estas madres con vínculo sanguíneo como estas madres de crianza, estas madres maravillosas. Y yo puedo decir que en República Dominicana yo tengo una madre de crianza, la doctora Neila de Chan, que por cierto, Neila, te amo muchísimo, muchísimas gracias por todo. Cuando mami no vivía en República Dominicana, yo estaba ahí, esa era mi mamá. O sea, me buscaba, me llevaba, me traía, me presentaba a la gente, estaba pendiente de lo que yo comía, me llamaba, ya llegaste, ya saliste, ¿quién te recogió? Toda una madre. Y esas son cosas que uno nunca olvida. Entonces, un reconocimiento a estas madres de corazón, a estas madres de crianza que han prestado ese apoyo emocional, esa protección e incluso apoyo económico que otras personas en diferentes momentos de su vida, porque a veces solamente pensamos en niños, pero realmente a todos, desde bebés hasta la vida adulta, siempre necesitamos saber que somos seres amados de manera incondicional por otra persona, ¿listo? Entonces, por eso hay que reconocer a estas bellas mujeres que están haciendo esta labor fundamental que es la base de la sociedad. Necesitamos quien ame y cuide a los seres humanos que están en desarrollo y no importa cuál sea nuestra edad, siempre necesitamos saber que tenemos ahí una mamita que nos cuida, que nos protege, que nos escucha, que hay un amor incondicional, ¿sí? Sin que esto vaya a que apoye todo lo malo que se hace, ¿no? También una madre orienta, ¿verdad? Orienta, reprende, si estamos hablando de niños, de adolescentes, corrige ya en la vida adulta, orienta, da orientaciones, da consejos.
Muy bien. Ahora, ¿qué le regalamos a mamá? Ojo, y escúchenme, por favor. Planchas, lavadoras, ningún tipo de electrodoméstico, ni bienes para la casa, ni vasos, ni nada de eso. Es un regalo para la madre. Porque eso no es un regalo para ella, es algo que se necesita en el hogar. Ay, que se nos dañó la plancha, mami, mire, feliz día a la madre. ¿Qué regalazo usted le está dando? ¿Una plancha para que le planche la ropa a usted? No. A las madres, ese tipo de cosas, electrodomésticos, no se les regala. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué es lo que ellas quieren? Pregúntenles, ¿sí? Porque a veces, ay, vamos a regalarle una matica, pero no a todas les gustan las matas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Ay, vamos a comprar una blusa, pero digamos, las mujeres somos difíciles a veces con la cuestión de las tallas, de los estilos. Hablemos con nuestras madres. Y algo que hay es tendencia y particularmente estoy totalmente de acuerdo y es regalar experiencias, es decir, regalar tiempo para ellas y tiempo con ellas. Por ejemplo, un masaje, ¿sí? Nunca. De pronto nunca le han hecho un masaje relajante, una limpieza facial, que le guste ir al salón, regalémosle un bono que vaya todo el día, si sí, yo puedo ir con ella y es de, sí, yo como mujer y con mi madre a un espacio de belleza, de relajación hacerlo. Las madres que de pronto son muy devotas, que pertenecen a alguna iglesia, qué sé yo, y desean ir, por ejemplo, a un retiro espiritual, bueno, regalémosle ese retiro espiritual, el costo. O sea, tiempo para ellas, porque en las investigaciones en el mundo entero, las madres sacrifican normalmente su espacio, su salud, sus horas de sueño, sus metas por estar centradas en la familia, no solo en los hijos, también en la pareja, en los padres. Es una actitud de sacrificio que no debería ser así, ¿cierto? Porque si todos en la familia asumimos las responsabilidades que nos corresponde, pues no debería haber un sacrificado, sino todos de manera responsable estamos implicados y comprometidos con los procesos que todos tenemos la responsabilidad de estar allí para todos, no que mamá para todo el mundo explotada, sino cada uno hace lo suyo y todos nos apoyamos, es distinto. Entonces, los invito a que pensemos, ay, mamá nunca ha ido a tal playa y quiere ir, llevémosla. Cada familia en la medida de sus posibilidades, cada realidad es diferente. Ah, no tengo muchos recursos o quizás soy un niño, soy un joven, no tengo para pagar un bono de spa que le den un masaje. Usted mismo, prepare todo un ambiente bonito, póngale una rosa, ponga una velita, mami, le voy a hacer un masaje, apague la luz, ponga una musiquita de relajación ahí en YouTube y usted mismo haga su masaje. ¿Sí? Es un reconocimiento y un espacio con el que ella se sienta bien, un espacio de descanso, sino que hay el día de la madre y la madre tiene que ponerse a hacer la comida para todo el mundo, porque viene todo el mundo a la casa. 20, 30 personas, hijos, nietos, sobrinos, están todo el mundo y ella ahí faja cocinando. No, es un día por lo menos de descanso, de reconocimiento, nada de que ella ande metida en la cocina. Ese día todos los que no son madres, sean hombres, sean mujeres metidos ahí, o un restaurante, o como lo deseen hacer, pero el punto es que sea un día de descanso, de disfrute y de reconocimiento. Qué bonito un video, por ejemplo, donde se exalte ella en todas sus etapas, todo el apoyo con sus hijos, fotos, esos portarretratos también virtuales que permiten ir cambiando las fotitos, son muy lindos. Entonces, ¿qué intentamos esto? A mamá no se le regalan electrodomésticos, a mamá no se le regalan cosas para la casa. Tengo que aprender a conocer a mamá. Mami, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué deseas? Tengo que observar a mamá. Mami, ¿estás cansada? Y otra cosa que le podemos regalar, además de nuestro reconocimiento a su labor y la gratitud que tenemos hacia ella, es la cuestión de asumir más responsablemente a nuestra vida. Y esto desde los niños hasta los adultos. Porque ¿cuántos adultos todavía no viven en el hotel mamá? Pero todavía el niño hay que hacerle, o la niña hay que hacerle la comida, hay que limpiarle todo, hay que arreglar la habitación, hay que echarle a lavar la ropa. El mejor regalo que yo le puedo hacer a mi madre
es asumir la responsabilidad que me corresponde y buscar que ella tenga más espacios de descanso y de disfrute de su vida. Las madres no solamente son madres, también son mujeres, también son seres humanos que se cansan, que quisieran un día salir y olvidarse de todo. Así que ese es un excelente regalo. A mí particularmente me dicen, mira, vete con tus amigas, tómate algo, yo me quedo cuidando a Nicolás. Excelente regalo. Sí, entonces, eso tengámoslo en cuenta. Claro, amamos a nuestros hijos y madre, no nos sintamos culpables. A todos nos pasa que hay estrés de muchas situaciones y hay un día que uno quisiera simplemente estar lejos de los niños, soltar todo y uno poder dedicarse a uno, compartir con las amistades, relajarse, divertirse. Usted se lo merece y está bien, no hay que sentirse culpable nunca por eso. Lo que pasa es que somos seres humanos que tenemos diferentes etapas, diferentes áreas de desarrollo. Desde luego la maternidad es quizás la más importante para nosotras, nuestros hijos son prioridad, pero además de nuestros hijos existen otras áreas del ser humano. Así que ya saben, no sé si en estudio tengan alguna pregunta o comentario al respecto. Atención, Fran. Sí. Sí. Adelante. ¿No hay ninguna pregunta para la doctora, jóvenes? Es que la madre lo absorbe todo. La madre lo absorbe todo. Nosotros los padres que nos dejan medio olvidados. Sí, sí, eso. ¿Verdad? Pero mira, espero que la doctora... Yo te voy a recomendar. En julio. Exacto. Que haga un programa. Un tema para los padres. Exacto. Sí. Claro que sí. Para que nos defienda un poco. Y los masculinos también. Sí. Claro, claro. Con la recomendación de la doctora, saludar a mi madre. Desearle todo lo bueno, todo lo máximo. Que Dios me le dé vida y salud. Una mujer maravillosa, Fran. Sí, gracias. ¿No? Gracias, doctora. Señores, la doctora Andrea Manjarres, directamente desde Colombia, con nosotros, como cada jueves. Un tema sumamente interesante, que yo entiendo que nadie está en desacuerdo de todo lo que significa una madre para todos nosotros. Gracias.